Muchos nos preguntamos qué va a pasar con la programación de Telemundo, pues últimamente han tenido muchos problemas para que los seguidores continúen pegados a la pantalla viendo sus producciones. Todos creíamos que con la séptima temporada de El Señor de los Cielos volverían a ganar audiencia, pues la calidad de la producción así como el guión lleno de acción aseguraban un éxito rotundo. Y su capítulo de estreno no defraudó a la cadena, pues llegó a ser el segundo estreno más visto en este año 2019. Pero las cosas no han marchado como pensaban, y más que mantener a la audiencia, los seguidores han dejado de ver la serie. Y es que la manera en que los productores han llevado la historia no ha sido del agrado del público, por lo que poco a poco han ido perdiendo seguidores. Ya en la primera semana de su estreno, El Señor de los Cielos comenzó a ser un dolor de cabeza para la televisora. Todo inició debido a que los seguidores estaban esperando el gran regreso del protagonista de la serie, el actor Rafael Amaya, pero para decepción de muchos, su personaje de Aurelio Casillas murió en el final del primer capítulo, lo que no le agradó a la audiencia, y ha sido el motivo por el que han dejado de ver esta temporada. La serie que de verdad fue un rotundo éxito en Telemundo fue la segunda temporada de La Reina del Sur, que desde el primer capítulo hasta el último mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla, llegando a estar entre las 10 primeras series de Netflix, y superando los 2 millones de espectadores en cada capítulo. Su emocionante final fue uno de los momentos más vistos en la pantalla chica, el cual dejó muchas incógnitas al aire, como el castigo que Epifanio Vargas debe recibir, así como también qué pasó con Francesco, y finalmente, quién descubrió dónde se escondió Teresa con su hija Sofía. Fue por todos estos puntos sin resolver que se había escuchado el rumor de una tercera temporada. Entendemos que esta es la baraja escondida de Telemundo para volver a recuperar la audiencia perdida. Lo que no confirman los rumores es cuándo se realizará esta producción. Lo que sí podemos afirmar es que se va a realizar más pronto que lo pensado, pues están trabajando en el guión a seguir. La actriz protagonista de la serie, Kate del Castillo, no confirmó pero tampoco negó que en el próximo año se concretizaría la tercera temporada. Lo que sí afirmó es que ella con gusto participaría en la misma, dándole vida a Teresa Mendoza. Telemundo no se va a quedar con los brazos cruzados, y está analizando si sería prudente hacer una octava entrega del Señor de los Cielos, pero todo va a depender si esta temporada logra subir el rating actual. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrá o no Telemundo levantar cabeza después de la desastrosa decisión de matar a Aurelio Casillas en el primer capítulo de El Señor de los Cielos? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a darle like y compartir este video con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.